piece Maqueda about the cash flow game. Louis? All right, how are you? Louis, as you know, my club membership, a lot of my members are bilingual, and I'd like to do this interview in Spanish. Perfect. Great. Okay, ¿por qué jugar cash flow game? ¿Qué propósito? Okay, nosotros jugamos el juego de cash flow. Viene todo esto de la parte del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que muchos de nosotros hemos leído, pero el juego lo que nos trae es aplicar todos los principios del libro. Aprendemos a manejar nuestras finanzas, aprendemos a leer un estado financiero, a hacer nuestra propia contabilidad, entender cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Por eso jugamos el juego. ¿En qué sistema usar para juego de cash flow game? Ok, cómo jugamos es, se juntan 6 personas en la mesa. Nos vamos a juntar con 6 adultos que no conocemos, que no tienen por qué sentarse a charlar, porque el único propósito que tenemos para estar juntos es ganarle al dinero, ganarle al juego, compartir conocimiento, hacer preguntas, aprender lo que no sabemos y sobre todo, aprender lo que no sabemos que no sabemos. Eso es muy importante. ¿En qué sistema para ganar? Para ganar. ¿Cómo se gana? El juego cómo se gana es cuando uno logra la libertad financiera. Ese sueño americano que muchos de nosotros venimos a buscar a este país y después lo perdemos en el camino, no sabemos qué es lo que nos pasa, por qué no llegamos. Bueno, la libertad financiera se mide en el juego para que tus ingresos pasivos sean más que tus gastos fijos. Entonces tu dinero trabaja para ti. Tú no tienes que trabajar por dinero. Ahora puedes seguir tu sueño y puedes seguir tu pasión. Hacer ese grupo de que lo que te gusta hacer, trabajar con esa fundación, trabajar con tu iglesia, porque tienes suficiente dinero para mantener a tu familia y tus gastos. Entonces haces lo que quieres, con quién quieres, por cuánto tiempo quieres. ¿En dónde jugar? ¿Dónde jugar? Eso es una muy buena pregunta. Mucha gente, cuando nos juntamos al juego, nos trae su juego que no lo han abierto. Lo compraron, es un juego que sale $200, y no encuentran con quién jugar. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces cuando nos reunimos el domingo con la familia, en un ambiente que no es un ambiente financiero o para aprender, y decirles a la familia que vamos a dejar de mirar el partido de fútbol, vamos a sentarnos a aprender sobre el dinero. La familia dice no. Tú tienes que sentarte con un grupo que piense como estás pensando tú. Un grupo que quiere aprender, que quiere compartir, que quiere saber más sobre el dinero. ¿Por qué? Porque recuerda, por ejemplo, la estadística que hay en Estados Unidos, que más del 75% de las personas que ganan la loto, que reciben 6 millones de dólares, en menos de 3 años vuelven a ser pobres. ¿Por qué? Porque el dinero no hace dinero. El conocimiento de cómo funciona el dinero hace dinero. Y eso es lo importante, tenemos que saber cómo el dinero funciona para lograr objetivos. Es buen sistema. Mira, por ejemplo, yo quiero jugar más, pero no hay oportunidad más de 2 veces cada mes, ¿verdad? Sí. Pero es posible jugar porque tengo niños. Es buena oportunidad de aprender sobre dinero. Claro que sí. Los dos juegos, para decirte, la mejor forma de averiguar cuándo hay más juegos y los clubs que tenemos en este momento Miami, Doral y Weston, es en el website www.financialhealth.com. Financialhealthacademy.com. En ese website nosotros listamos muchas de las herramientas que utilizamos y sobre todo cuándo hay los diferentes eventos para aprender sobre el juego de cash flow. So, tú tienes un blog, Financial Health Academy, sobre las fechas jugar cash flow game. Correcto. Bueno, mira, yo fui en muy interesantes cosas ahí sobre finanzas, tarjetas de crédito, the cash flow game, real estate, hay información sobre real estate, so es un buen blog. Es muy importante, nosotros sabemos que las personas viven la vida
de una forma positiva porque ellos tienen una buena familia, tienen un buen trabajo, pero cuando llegamos a fin de mes no hay dinero. Y pasan los años y seguimos igual, decimos, ¿dónde se va el dinero? Bueno, y el dinero se va en taxes e intereses. Se va en las tres deudas principales que tiene toda la familia, que es la casa, el auto y las tarjetas de crédito. Porque no las entendemos. Pensamos que pagando lo que nos dicen por mes es como se debe pagar. No, no, tenemos que aprender cómo pagar esas deudas. Tenemos que aprender que uno no paga una deuda, uno invierte en una deuda para recibir el interés que no va a pagar. En tu grupo tiene gente ayuda para aprender las cosas sobre retirement, tarjeta de crédito, los carros y todo cosas de vida Siempre, sobre siempre. finanzas. Yo aprendí con un amigo, un colega americano, una frase que es "You preach to the choir". Sí. Y eso es lo que nos sucede. Normalmente las personas que tienen problemas financieros no buscan ayuda. Las que buscan ayuda son quien ya tienen un presupuesto, quien lo quieren mejorar, quien han hecho inversiones y lo han hecho bien o mal. Entonces ya están en un camino hacia una libertad financiera. Son las que más buscan ayuda, las que más buscan aprender. Este, que es el 90% de Estados Unidos, que no tiene idea cómo manejar su dinero, piensa que no hay una solución. Piensa que lo único que tenemos que hacer es lo mismo, y lo malo es que esperamos un resultado diferente haciendo lo mismo, y eso no va a acontecer. En la definición de Albert Einstein, que él dice, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Luis, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Adiós.